Yo creo que más que el arte, yo creo que sí que hay seguramente procesos culturales, ¿no? Por entender la cultura como algo muchísimo más amplio, que evidentemente el lenguaje mismo, creo que sí que tiene la capacidad de transformar el mundo, en el sentido que tiene la capacidad de interpretarlo, ¿no? Y esa interpretación o entrar en ese, o tener la capacidad de interpretarlo, algo que cada vez se está volviendo muchísimo más complejo, desde luego ayudará a entenderlo, ayudará a estudiarlo y ayudará a transformarlo en el sentido en el que vayamos ganando esa capacidad, como decía, de interpretarlo. Y el arte, evidentemente, es una parte fundamental, sobre todo en un momento en el que yo, que vengo de la práctica artística, de las artes visuales, desde luego cada vez vivimos en un mundo que está más contaminado, ¿no? Que hay mayor contaminación y mayor complejidad a la hora de entender y de aprender ese especie de espacio que cada vez parece más ruidoso y que parece más difícil de interpretar. Yo creo que siempre han ido asociados. También la tecnología, yo creo que de alguna forma la capacidad del ser humano de transformar su entorno, ¿no? Ahí entramos en cuestiones de qué es lo natural, cuál es el contexto natural, cuál es la artificialidad también que hemos ido elaborando, esa complejidad que tiene que ver a partir de ese axioma, ¿no? Yo creo que el arte también ha ido de forma paralela. De hecho, bastantes de los lenguajes, ¿no? Y sobre todo cada vez va confluyendo muchísimo más y venimos a entrar casi en una sinergia o una simbiosis. De hecho, yo creo que los talleres de los artistas cada vez son más colaborativos, o la forma de trabajar, la forma de interpretar también la información desde el mundo del arte cada vez se parece más a muchísimos laboratorios de investigación tecnológica o de investigación científica. Y de hecho también la ciencia desde el mundo de la tecnología cada vez se va mirando más, sobre todo en los procesos creativos, pasa desde el mundo de las corporaciones, en cómo trabajamos los artistas, o están echando un vistazo viendo qué es lo que está pasando dentro de esos espacios de creatividad o dentro de esos espacios donde los artistas estamos trabajando. Y en cualquier caso, yo creo que son lenguajes recurrentes, tanto en un sentido como en el otro. Yo creo que dentro de esa complejidad que hablábamos del mundo, ¿no? Yo creo que tienen una interrelación directa, ¿no? Y cada vez se van. Pero yo creo que también la sociedad en general, no solamente desde el mundo del arte, cada vez más está viendo cómo su cuerpo ve ampliado su capacidad a través de la tecnología y desde luego el arte está ahí como observador, ¿no? Y como método de interlocución de lo que es ese lenguaje o esa capacidad de interpretarlo. Bueno, yo es que ya no creo en esa capacidad de lo que es el espectador, si hablamos de ese espectador pasivo, ¿no? Yo creo que los centros de arte se están transformando en un sentido. Siempre, claro, un centro de arte, no más que un centro de arte, un museo, ¿no? Siempre ha sido una caja de resonancia que también tiene una visión retrospectiva hacia la historia, ¿no? De repensarse a sí mismo, de ver en su propio patrimonio lo que ha ido acumulando durante años e intentar interpretarlo. Pero yo creo que ha empezado a chocar precisamente cuando empieza a haber más gente que participa de esos procesos culturales. Yo creo que un museo también se tiene que interpretar a sí mismo como que es parte de esa industria cultural o involucrarse dentro de procesos culturales que son, por definición, complejos. Pero yo, por eso, a mí no me gusta hablar nunca de espectador. Es que creo que tampoco. Yo creo que incluso tal como está yendo el sistema económico, se está intercambiando el rol este que había pasivo, de incluso como de consumidor. Yo creo que ahora el consumidor pasivo, tal como existía antes, ya no existe. Ahora hablamos de un consumidor en algún sentido activo. Y yo creo que para la cultura es muy importante entender que con los que estamos trabajando, los que trabajamos dentro del mundo de la cultura, que lo que intentamos involucrar dentro de ese proceso cultural son gente que quiere participar, que quiere interactuar de alguna forma, no del punto de vista que se veía a mitad de los 90, que interactuar o lo interactivo se llamaba apretar un botón, que también es una forma pasiva de interactuar con esto, pero sí que quiere formar parte de ese proceso. Yo creo que los artistas, sobre todo los que trabajan en el mundo de la cultura, tenemos que entender que ese rol ha cambiado de forma radical y que ya no se puede hablar precisamente de ese espectador pasivo. Yo creo que también
de alguna forma, desde el mundo del arte, ¿no? Yo creo que los artistas, de alguna forma, nos hemos quitado un caparazón que ha sido muy importante, que ha sido el de seguir, no sé, contaminando ese imaginario visual que hablábamos, ese panorama visual, ese paisaje visual, y hemos empezado a trabajar también detrás de lo que sería el anverso de la fotografía o de la pintura. Empezamos a trabajar muchísimo más en la estructura, y yo creo que eso tiene que ver precisamente porque lo que estamos intentando ofrecer o desenmascarar o de alguna forma hacer visible es que ese imaginario se construye de forma muy, muy sofisticada, y de alguna forma lo que estamos empezando es a diseñar una especie de herramientas, ¿no? De herramientas del lenguaje, de herramientas de comprensión, que de alguna forma ayude, aludiendo también a la primera pregunta, ayude a entender ese mundo que cada vez, como decimos, es muchísimo más complejo y está muy contaminado, y que cada vez es más difícil de aprender, incluso de forma individual. Yo creo que la complejidad del mundo nos está haciendo buscar, ¿no?, en otros, o buscar en los otros también, una forma de acercarnos a esa complejidad e intentar interpretarla, ¿no? Por lo cual, todos somos usuarios, incluso los propios que participamos en la producción activa de ese proceso, de que de alguna forma lo dinamizamos, somos parte de, a veces, de equipos o de procesos que son muy complejos, que van más allá de esa imagen del artista individual que estaba encerrado o estaba alejado de la propia sociedad, ¿no? Y totalmente aislado. Yo intento creer y quiero creer, de hecho, muchísimas veces, incluso es una lucha que a veces tienes en Wikipedia, que te ponen otro tipo de oficio, que te ponen de activista, de intelectual y tal, pero yo siempre he reivindicado el papel del arte. Me parece que es fundamental, y yo siempre me he reivindicado dentro de la práctica del arte. Y quiero pensar incluso que algunas de incluso instituciones que han quedado obsoletas, o que en los 70, los 80 fueron muy discutidas, la propia institución que parece... la propia institución del arte, ¿no?, el museo como tal, esa especie de piedra infranqueable y muy poco porosa, yo de todas formas intento reivindicar que el espacio del arte es un espacio de libertad, y yo quiero creer que ahí no hay límites, y cuando hablo de que no hay límites, no debería haber límites legales ni límites de ninguna índole, desde luego no debería haber censura, no debería de haber ningún tipo de cortapisas. A veces la censura, sabemos que nosotros un país que ha sufrido la censura durante muchísimos años, ¿no?, y que seguramente nos ha marcado, la censura ahora tiene muchísimas formas de camuflarse desde el punto de vista económico, ¿no?, el hecho de que no puedas producir como está pasando ahora en la crisis, o que la gente no pueda acceder a esas infraestructuras, a veces eso es una forma de censura. Pero incluso los límites legales formales de los que la gente o la ley habla, yo creo que no deberían de existir, y de hecho es una reivindicación constante del mundo del arte. O sea, a veces estamos hablando de temas que son muy recurrentes ahora mismo, de temas de propiedad intelectual, temas de copia, temas de acceso a la información, en las que en un país como este, las que es pionero en leyes restrictivas del acceso a la información, me parece que reivindicar todos esos espacios de libertad es fundamental. Y en eso, ahí yo sí que me reivindicaría como activista en ese sentido, de servir salvaguardando el mundo de la cultura y hacer una parte, porque al fin y al cabo el arte en sí mismo no tiene una funcionalidad, y esto me gustaría ponerlo entre comillas, específica, no es como otro tipo de actividades que tienen unos réditos inmediatos desde muchísimos puntos de vista, sociales o económicos, y el arte ahí en ese sentido opera en un espacio en el que creo que hay campo al menos para la permisividad y campo para la libertad. Eso tiene que ser una reivindicación absoluta. A veces hablamos de temas que son absurdos, de poner puertas al campo, ¿no?, y eso me parece que debería de ser muy meditado, más o menos.